somos jóvenes, detestamos madrugar, odiamos trabajar y algunas responsabilidades. Pero si hay algo que tenemos, son muchas dudas por nuestro cuerpo y por nuestra vida sexual. Y en la misma proporción en que lo desconocemos, estamos inquietos por ello. Por eso estamos aquí, para tratar de enseñarte a tener una sexualidad sana y responsable. Sobre todo, que aprendas a disfrutar de ella al máximo, como Bárbara y Kevin. Ella es Bárbara, estudia arquitectura, está en quinto semestre y tiene 19 años. Le gusta la fotografía y el cine. Kevin es su novio, estudia medicina y tiene 21 años. Le gusta viajar y tocar guitarra. Un día, sus hormonas estallaron, dejando desbordar toda su creatividad y experimentando con sus cuerpos. Eso sí, sin dejar de lado la responsabilidad de cuidarse. Hoy vamos a celebrar la creatividad en el sexo. Aquí lo que importa es el placer y disfrutar al máximo de tu imaginación. Mucho cuidado de irse a lastimar. El salto del tigre, ¿es qué? Sí, creo que es esa. Creo que se tiran en la cama, algo así, no sé. Para después pienso. Pues escuché una que era como el helicóptero, algo así, pero pues no tengo claro. No tengo claro cómo es, creo que, no sé, el hombre se pone... ¡Ay, no sé! La X. ¿Cuál es? La mujer se coloca al frente de él y el hombre se coloca al frente de él. Es la única que me han dicho, no sé más, te lo juro. No sé. ¿La caída del tigre? Los que se tiran, pero ni idea. ¿Extraña? La caída del tigre, no sé, las que se tiran de un armario. Extraña, una todas como, entré como en el ámbito de lo normal, no sé, las que he escuchado. La verdad, el misionero, he escuchado hablar de ella, más no sé, algo así que se arrodilla, más o menos. No sé, creo que la que yo más he escuchado así extraña es que el hombre de pie y creo que la sostiene con el pie así, bueno, sí. Pues es que sí, el man como que se hacía así y ella por un otro lado, pero es como raro. Que la verdad, yo no sé. Pero piensa, cambiar pañales sería el menor de tus problemas si olvidas que la calidad de los preservativos también es importante, no solo para prevenir embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual. Vámonos a lo más popular y desconocido, el Kama Sutra, que traducido significa aforismo de amor. No es algo nuevo ni lo estamos inventando, tampoco estamos generando escándalo ni destapando un tabú. Fue escrito en India hace 1700 años por Malanga Vatsayana, un sabio que buscó unir el placer, el amor y la felicidad en un solo libro. Que va desde la masturbación, el sexo anal, el sexo oral, el amor lésbico hasta los juguetes sexuales. Incluye el preámbulo al sexo, al coito mismo y al epílogo. Pero hoy en día este solo es reconocido como un antiguo manual de poses sexuales y eróticas. El Kama Sutra es como un yoga sexual. Esta práctica posibilita el relajamiento muscular, el estiramiento y unos dicen que prolonga la vida. Te vamos a contar un poco sobre qué se necesita para lograr algunas de las poses más divertidas y extrañas. Con esta posición, mujeres, a girar. Para esta pose necesitamos una persona fuerte y una pareja ligera. Chicos, no me he olvidado de ustedes, también hay una posición para que sean ustedes los que giren. Esta posición es un poquito difícil de dominar. Aquí el hombre puede sentirse aplastado por su pareja.
Me iré a practicar la caída de la hoja. Mentiras, nos vemos en la próxima. Suerte pues y usen condón.